¿Me oís? ¿Me oís? Sí, sí, te oímos. No puedo compartir la pantalla, ¿eh? Ya, te acabo de dar permiso. A ver. Sí, perfecto. Pues cuando tú me digas, empezaré a compartirla, ¿vale? Sí, estamos esperando a que salgan <coughs> todos los congresistas y ahora te doy paso. <laughs> Muchas gracias. Estupendo. Hola a todos, en dos minutos empezamos. Vale, hola a todos, ahora sí vamos a dar paso a la conferencia de clausura y bueno, buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a esta conferencia y es para mí un honor introducirla que va a ser a cargo de la doctora Mara Dirsen y el título de esta conferencia es cinceles moleculares para esculpir el cerebro en la discapacidad intelectual. Mara Dirsen es licenciada en medicina y doctora en neurobiología por la Universidad de Cantabria. Actualmente Lidera el grupo de Neurobiología Celular y de Sistemas en el Programa de Biología de Sistemas del Centro de Regulación Genómica en Barcelona. Su ámbito de investigación principal es la forma en la que el cerebro produce el comportamiento específico de cada individuo, y en el ámbito terapéutico trata de descifrar las bases genéticas de la discapacidad intelectual en personas con síndrome de Down. Se le considera una, in una investigadora de referencia a nivel mundial en este ámbito y sus contribuciones se han publicado en más de 190 revistas internacionales. Asimismo, Quería destacar su papel como divulgadora de la ciencia, ya que participa de manera recurrente en simposios científicos y actividades para el gran público. En esta ocasión, le estamos muy agradecidos por compartir sus conocimientos en este congreso. Mara, le cedo la palabra cuando quiera. Muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar aquí y os agradezco muchísimo la invitación a este congreso. Um, voy a compartir pantalla, lo primero, a ver qué tal. Supongo que se ve. ¿Me confirmáis que lo veis en modo presentación? Sí, se ve perfectamente. Bueno, pues lo dicho, es un placer, me alegro mucho, seguro que habéis disfrutado mucho del Congreso y os quiero dar la enhorabuena porque me parece que habéis hecho, habéis puesto juntos uh, un programa estupendo realmente. Um, y yo hoy quería compartir con vosotros algunos de los hallazgos de nuestro laboratorio, pero sobre todo quería compartir con vosotros... El cómo llegamos ahí, es decir, el, el camino que seguimos, ¿no? Porque es muy bonito cuando la gente te cuenta, oh, pues he descubierto tal o tal Diana, estupendo, muy bien, pero ¿cómo has llegado a hacerlo, no? Entonces, eh, por eso he decidido eh, hablar sobre un trabajo que, aunque realmente eh, ha llegado ya bastante lejos, eh, empezó de una forma, pues... Mm, muy inicial, ¿no? cuando todavía no sabía prácticamente nada sobre síndrome de A. Entonces, dejadme que primero os contextualice un poco en mi laboratorio. Yo trabajo en el Centro de Regulación Genómica, como muy bien lo ha dicho Ana, y estamos en, el, en Systems Biology, ¿no? en el Departamento de Biología de Sistemas. Y disculpadme que las diapositivas, algunas están en inglés, otras en castellano, porque. No tenía claro, pensaba que era en inglés y entonces lo preparé en inglés eh, y he traducido algunas, pero no todas. Bien, nosotros estamos interesados en entender las bases neurobiológicas, tanto celulares como moleculares, del de aprendizaje y la memoria y cómo se alteran en eh, los trastornos que cursan con alteraciones neuropsiquiátricas o del desarrollo, eh, neuro, del de neurodesarrollo. Para eso utilizamos una aproximación de biología de sistemas, lo cual quiere decir que utilizamos diferentes escalas, diferentes niveles de, de interrogación a los sistemas, y también utilizamos diferentes tecnologías. Desde reconstrucción neuronal, eh, a nivel organismico, pues conducta, intentamos entender lo que es el readout ¿no? de, de la de esa alteración a nivel más uh, molecular. Eh, y vamos a través de todos los niveles, a través del nivel neuroanatómico, a través del nivel funcional, electrofisiológico, e intentamos entender las cosas también desde un punto de vista molecular, utilizando diferentes técnicas eh, como secuenciación a nivel de transcriptómica, proteómica, eh, metabolómica o metagenómica. Todo esto después hay que, eh, digamos, entenderlo, porque son muchos niveles, no es fácil integrar un nivel con otro y para eso necesitamos modelos matemáticos, ¿vale? necesitamos también eh, nuevas técnicas de Big Data y todas estas eh, tecnologías son las que nos ayudan a hacer avances en diferentes niveles. Y aquí os pongo algunos de los ejemplos. Eh, en los que hemos trabajado en el laboratorio. En el trastorno de pánico hemos contribuido a entender cuáles son los mecanismos que subyacen esa exagerada memoria del miedo que tienen estos pacientes y eh, a través de ahí hemos propuesto algunos, lo que llamamos nosotros erasers, ¿no? borradores de esas memorias de miedo. A nivel de la discapacidad intelectual hemos contribuido a la comprensión de la conectividad conectividad alterada en personas con discapacidad intelectual y en concreto con síndrome de Down y hemos eh, conseguido modelar a nivel matemático cuáles podrían ser las alteraciones subyacentes ¿no? desde el punto de vista funcional. Y por último, de lo que os voy a hablar hoy es de cómo llegamos a desarrollar la primera eh, intervención terapéutica farmacológica que permite mejorar la cognición y la conectividad funcional a nivel cerebral en personas con síndrome de Down. La pregunta básica en ese proyecto era, ¿en qué medida podemos mejorar las capacidades cognitivas de las personas con síndrome de Down? Y no es, no es una pregunta nada fácil, ¿por qué? Un poco por esa multiescala de la que hemos hablado, ¿no es decir? Muy bien, tenemos una trisomía, tenemos tres copias de un cromosoma. Eso produce alteraciones a nivel genómico. Esas alteraciones a nivel genómico permean a diferentes niveles de integración hasta producir esa discapacidad intelectual. ¿Cómo conseguir llegar desde aquí hasta aquí directamente? Es decir, ¿cómo encontramos cuáles son esas claves a nivel genómico que después nos van a permitir primero explicar y segundo, tratar esa discapacidad intelectual. Pues evidentemente no es nada fácil. Y no es nada fácil no solo en la discapacidad intelectual, sino en la mayor parte de los trastornos mentales. Y la verdad es que nosotros tuvimos mucha suerte porque yo estuve en el laboratorio de Xavier Stivill cuando se secuenció el cromosoma 21 y, y eso me permitió, digamos, estar... Eh, muy al día de cuáles sean los posibles genes candidatos, ¿no? y de hecho, el cromosoma 21, como sabéis, fue el primero que se secuenció, esto es del año 2000, en el proyecto genoma humano, ¿eh? que fue uno de los grandes hitos en la historia de la biología y de la biomedicina. ¿Qué problema hay? Muy bien, ya tenemos el código. <laughs> que cuando se hizo todo el proyecto Genoma Humano se dijo aquello de vamos a hackear el código. Muy bien, sí. Pero ahora tenemos el código, pero no lo entendemos. ¿eh? Es como si tuviéramos un libro escrito en sánscrito. Entonces, lo que necesitamos es entender cómo de cada uno de esos genes surgen los posibles fenotipos. De las alteraciones genéticas, cómo llegamos a ese fenotipo. Y el, esa, esa dificultad que radica en parte en esa multiescala de la que os hablaba, es lo que ha hecho que en neurofarmacología estemos como en, en esto que, que llaman los, los, eh, digamos, los, eh, los sitios abandonados, ¿no? Me sale todo en inglés, perdonadme. Los sitios abandonados. Los sitios abandonados era una exposición que hizo el Smithsonian, que la podéis mirar aquí, um, y se dedicaron a buscar... Eh, diferentes estructuras que se habían construido en su momento y que luego se habían abandonado, como estos, ¿no? los Monshield Forts. Bueno, pues en neurofarmacología pasa eso. ¿eh? En este momento, muchísimas grandes compañías han dejado de invertir en neurofarmacología. ¿Por qué? Porque es que seguimos teniendo un porcentaje de fracaso altísimo. Y dejadme que os ponga, por ejemplo, la discapacidad intelectual ya ni os la cuento, porque es que no hay nada para la discapacidad intelectual. Pero la depresión es que solamente un 30% de los pacientes responden la primera vez ¿Mm? y los demás no responden. Vale, entonces, ahí tenemos un problema. Y el problema es cómo hacer ese salto desde lo que conocemos a nivel molecular hasta lo que podemos hacer a nivel terapéutico. Yo me voy a centrar, como os decía, en el síndrome de Down. Y el síndrome de Down, desde el punto de vista molecular, es un reto absoluto. Es seguramente uno de los retos más importantes que tenemos, tanto en biología molecular, como en neurobiología, como en biomedicina. ¿Por qué? Porque el síndrome de Down se debe, como todos sabéis, a la trisomía del cromosoma 21. La trisomía del cromosoma 21, aunque sea el cromosoma más pequeño del organismo, lo que produce es no solamente la sobreexpresión. De los genes del cromosoma 21, es que produce una disregulación global en el genoma. Es decir, no solamente está alterada la expresión de los genes del cromosoma 21, sino que muchos genes de otros cromosomas también muestran una alteración en su expresión. Y eso produce una disregulación transcriptómica global. ¿Vale? Con lo cual es muy complicado. ¿Cómo buscas ahí? Es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? ¿Cómo buscas ahí? ¿Quiénes son los posibles genes candidatos que nosotros podemos abordar desde el punto de vista farmacológico? Pues eh, la verdad es que es complicado. Entonces nosotros hicimos un, una trayectoria inversa, ¿eh? un proceso de ingeniería inversa. Vamos a empezar desde fuera hacia adentro. Vamos a analizar primero cómo es el fenotipo, ¿eh? porque eso sí que lo podemos hacer. Y el fenotipo, como sabéis, tiene varios niveles de complejidad. Por un lado, el nivel macroscópico, tenemos una braquicefalia, tenemos una simplificación de los eh, giros, tenemos una reducción global del volumen cerebral, pero que afecta desproporcionadamente a determinadas regiones como el cerebelo o el hipocampo, que aquí tenéis el hipocampo de una persona con síndrome de Down, es un estudio postmortem, obviamente, y de una persona euploide. Y además tenemos que hay determinadas regiones como la corteza frontal eh, o como la corteza occipital, el planum temporal, que están específicamente alterados. ¿vale? ¿Qué pasa a nivel microscópico? A nivel microscópico lo que nos encontramos es que la arquitectura neuronal está alterada. La arquitectura neuronal, como sabéis, las neuronas son... Seguramente las células más interesantes que hay en el organismo, ¿m? cada una es, tiene su propia estructura y esa estructura tiene una implicación funcional. ¿vale? Entonces, como sabéis, al soma celular lo rodea ¿m? una arborización dendrítica, un árbol dendrítico que tiene una determinada estructura y en las dendritas, como sabéis, existen unas protuberancias, unas especializaciones de membrana que se denominan las espinas dendríticas. Esas espinas dendríticas reflejan la entrada de información excitatoria en la neurona. Entonces, ¿qué sucede en el síndrome de Down? Tenemos, por un lado, tenemos una, un desbalance entre los tipos celulares. En este momento, sabemos hay todo un catálogo, ¿eh? como una tabla periódica de las células. Del sistema nervioso central, que es inmensamente complejo y podéis mirarlo en el Allen Alan Brain Atlas, que de verdad que os lo recomiendo porque es súper interesante ponerse a investigar un poco eh, la complejidad del sistema nervioso. El caso es que tenemos determinadas neuronas que están reducidas en, en densidad, tenemos una alteración en la estructura y el número de esas espinas dendríticas, de esos contactos sinápticos y esos contactos sinápticos son lo más importante en el cerebro. En el cerebro es como en la vida, lo más importante son los contactos, dónde, cuándo y con quién los hagas. Y eso es lo que hacen las espinas, ¿vale? Pero además a nivel más bioquímico tenemos una alteración en muchas de las cascadas moleculares que subyacen a los procesos de transmisión de la información. ¿Por qué eso es importante? ¿Y por qué eso importa para al final entender la cognición o la conducta? Bueno, pues porque la cognición y la conducta son lo que llamamos propiedades emergentes, es decir, propiedades que no podemos explicar a partir de las propiedades individuales. Quiere decirse que las neuronas tienen que sincronizar su actividad para producir esas funciones, ¿vale? Esas funciones cognitivas, ese output, ¿vale? ¿Cómo se hace? A partir de las propiedades de las neuronas que conforman las redes neuronales subyacentes a esos procesos. Y hay propiedades fundamentales: ¿cuáles son? La arquitectura neuronal, porque las dendritas, ¿eh? esas, esas dendritas que conforman ese árbol del que hablábamos antes, son como antenas, puesto que reciben la información. Y según cómo estén colocadas las antenas en el espacio, evidentemente recibirán la información de unos circuitos o de otros, y sean más o menos eficientes en trasladar esa información a la siguiente, al siguiente relé. Y luego la fisiología, que depende mucho de esa bioquímica de la que hablábamos. Cómo es capaz de descargar potenciales de acción esa neurona. Bien. ¿Qué sucede en los trastornos de discapacidad intelectual y en concreto en el síndrome de Down? Si comparamos una neurona control con una neurona síndrome de Down, ya hemos dicho que ¿qué tenemos unos árboles dendríticos más pequeños y con menos espinas dendríticas. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, nuestra área de influencia estará reducida. Y además el número de contactos estará reducido. Por lo tanto, la capacidad de sincronizar la actividad y por lo tanto de generar procesos como la cognición estará alterado. ¿Vale? Esa es la hipótesis, ese es el, el framework, ¿no? Fijaos, si eso es así y nosotros pensamos que al final nuestro cerebro lo que hace, por ejemplo, cuando percibimos, ¿eh? es organizar y dar sentido a esos lenguajes bioeléctricos cerebrales que dependen de la estructura neuronal, finalmente el tener una diferencia de este calibre, ¿no? una, una conectividad alterada, lo que va a producir es que seamos, percibamos el mundo de una manera diferente y también seamos menos capaces de interaccionar con ese mundo. Entonces, fijaos, os voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos un test que se hace para ver cómo uno es capaz de procesar la información global o la información local. Entonces, esto es una D grande, ¿no? Esa sería la información global, construida con Y chiquititas. Esa sería la información local. Yo veo que es una D grande, pero veo que está hecha de Y pequeñitas. Pues ahora os voy a enseñar cómo perciben esa información personas con dos tipos de discapacidad diferente. Fijaos. Las personas con síndrome de Williams tienen un problema en reconocer la organización a nivel global. Entonces, ¿qué ven? Las Y pequeñitas. Las personas con síndrome de Down les pasa al revés. Les cuesta más percibir la información local. ¿Qué les pasa? Lo que ven es la de grande, pero no ven las Y. ¿Vale? Es decir, el cómo está organizado nuestro sistema nervioso, el cómo están organizados los contactos entre nuestras neuronas influye en cómo percibimos y cómo somos capaces de interaccionar con el entorno. Muy bien. Fijaos, lo interesante de esto es que esa arquitectura neuronal depende, a su vez, de ese nivel más molecular. ¿Mm? de manera que las perturbaciones genéticas influyen y determinan específicamente la arquitectura neuronal y la arquitectura neuronal no solamente está alterada en el síndrome down está alterada en muchas otras patologías en enfermedades degenerativas y también en condiciones de estrés y ansiedad de acuerdo de manera que encontrando una posible vía de tratamiento para el síndrome down resulta que ya veréis que hemos encontrado no lo veréis porque no os voy a contar todo, pero os digo yo que hemos encontrado también una vía de tratamiento para el síndrome de X frágil y una vía de tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. ¿Vale? Bien, entonces, a la búsqueda del cincel molecular. ¿Cómo hacemos esto? Porque claro, estamos hablando de más de 300 genes que están en ese cromosoma 21. Entonces, lo primero que necesitamos es un buen modelo. Siempre para hacer una buena pregunta científica, yo tengo que tener un buen modelo a quien preguntarle. Porque si no tengo un buen modelo, la pregunta que yo haga no tendrá una buena respuesta. Entonces, siempre uno tiene que buscar cuál es el modelo que me permite hacer esa pregunta. En nuestro caso, ¿qué nos pasaba? Necesitábamos un modelo que desde el punto de vista cognitivo fuera un poco más sencillo, si me permitís, ¿vale? Para después extrapolar las consecuencias a un modelo más complejo. Pero a veces tenemos que ir... A modelos más sencillos. Entonces, en nuestro caso, obviamente, desde el punto de vista cognitivo, intentamos escoger un modelo muy simple, ¿no? que tuviera un, una cognición muy simple, para después poder extrapolar las consecuencias que eh, extrajéramos de este modelo a modelos muchísimo más complicados, ¿no? Cognitivamente mucho más eh, interesantes. Bien, entonces, eh, ¿cómo hicimos esto? Bueno, pues eh, la verdad es que por suerte. En los años casi en el año 2000, en los años 90 y muchos, Muriel Davison, de los Jackson Lab, pues desarrolló un modelo que tenía una trisomía parcial de los eh, digamos los cromosomas ortólogos al 21 humano, ¿no? ¿Y dónde están? Porque nosotros tenemos el cromosoma 21, pero en el ratón eso está distribuido entre el cromosoma 16, el cromosoma 17 y el cromosoma 10. Entonces, resulta que el cromosoma 16, 17 y un poquito el 10 estaban triplicados en un modelo que se llama el TS65DN, es un modelo trisómico. Eso son muy buenas noticias, porque ese modelo nos permite entender la neuropatología, ensayar terapias, pero desde el punto de vista de buscar candidatos, pues hombre, nos pone en la misma situación que, estuviéramos, que si estuviéramos en una persona con síndrome de Down. No sabemos quiénes son los candidatos. Entonces, ¿cómo podemos buscar los candidatos dentro de todos esos genes que tiene este modelo? Bueno, pues ahí hay dos formas. La primera, generar modelos que solo tienen sobreexpresado en tres copias el gen que nos interesa. Y entonces, si ese modelo recapitula el fenotipo que nosotros estamos interesados en estudiar, quiere decir que ese gen, cuando está en tri triple copia, es suficiente para producir el fenotipo. Lo bueno de eso es que entonces yo puedo coger, ir para atrás y normalizar solamente la dosis de ese gen en el trisómico. Si yo rescato el fenotipo, es que ese gen es suficiente y necesario para producir el fenotipo, ¿vale? Muy bien, todo el mundo espero que lo haya entendido, como no os veo las caras, pues <laughs> me lo imagino que lo habréis entendido, es decir... Si yo sobreexpreso un gen y veo que forma el fenotipo, es suficiente para producirlo, ¿vale? Y si cuando retiro la, el exceso de dosis de ese gen del trisómico, rescato el fenotipo, es que era necesario para producirlo, ¿vale? Bien, ¿qué criterios tienen que tener mis modelos? Les sometemos a unas pruebas, ¿no? de validez. A ver, si yo quiero tener un problema de discapacidad o un modelo de discapacidad intelectual, pues tendrá que tener alguna alteración del aprendizaje, ¿no? Eso se llama similitud fenomenológica y se llama validez aparente. Pero además, si ese síntoma se debe a los mismos mecanismos que yo tengo en mi enfermedad, pues entonces... Ese modelo tendrá que ser sensible a los mismos fármacos que yo utilizo en humanos. Pues yo qué sé, si tengo un modelo de ansiedad, pues tendrá que ser susceptible de ser tratado con ansiolíticos, para que os hagáis una idea, ¿no? Y luego, en la última condición sería que si eso pasa, si es sensible a algunos fármacos, lo más seguro es que el sustrato neurobiológico sea similar, o sea, el mismo que en la enfermedad humana. ¿Vale? Muy bien. Pues lo primero que hicimos es, vale, yo tengo un modelo de discapacidad intelectual, ¿tiene alteraciones del aprendizaje? Lo que a mis ratones yo no les puedo hacer un test neuropsicológico porque no me contestan. Entonces, ¿qué hago? Buscar otras formas de estudiar el aprendizaje. Y una de ellas es estudiar el aprendizaje visoespacial, porque para que uno se acuerde de cómo se llega a un sitio, tiene que formar un mapa mental ¿Eh? Y esos mapas cognitivos son los que nosotros estudiamos y eso se forman en una estructura que se llama el hipocampo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues con una piscina, ¿vale? Una piscina en la que hay oculta una, una plataforma, a los ratones no les gusta estar en el agua, entonces buscan la plataforma. Entonces, ¿cómo lo hacen? A partir de señales que hay fuera del laberinto acuático, ¿vale? Entonces, el primer día no tienen ni idea de dónde está la plataforma, entonces eh, recorren mucho camino y tardan mucho en llegar. El último día, como ya han aprendido que si les meto yo por aquí, eh, la estrella queda a la derecha y en la plataforma a la izquierda, pues ya llegan muy rápido. ¿Vale? Bien. Pues aquí tenéis un ratón normal, ya es la cuarta o la quinta sesión, y ya veis que poquito a poco va llegando y up, ahí se sube a la plataforma. Entonces, a medida que va aprendiendo, aquí tenéis las sesiones de aprendizaje. Esto es el tiempo que tarda la latencia de escape, que es el tiempo que tarda en salir de la piscina. Cada vez es menor, 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 menor. Y al final ya llega a lo que llamamos el nivel as asintótico. Por mucho que tú le sigas poniendo en la piscina, eh, es que es lo que tarda motóricamente en llegar. O sea, es lo que tarda porque es, va así de rápido el ratón. Vale. Entonces. Esta es la curva de aprendizaje del, de nuestro ratón wild type que llamamos, es decir, el euploide. ¿Qué le pasa al ratón trisómico? Pues vamos a verle. Es la misma sesión que aquí, aquí estábamos ya en esta sesión, ¿vale? En la de en la cuarta sesión de adquisición. ¿Qué le pasa al ratón trisómico? Pues que el pobre ratón trisómico le cuesta mucho más. ¿eh? Y entonces él va buscando por todos lados a ver si sopla, suena la flauta por casualidad o incluso utiliza este tipo de estrategias que ya sabe que no funciona como intentar escaparse por la pared. ¿eh? O sea, es muy perseverante en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso se traduce en que tarda mucho más. Es significativamente mayor la latencia. Muy bien, pues ya teníamos nuestras alteraciones del aprendizaje. A ver qué pasa a nivel cerebral. Os he dicho que en el síndrome Down había una reducción en la complejidad del árbol dendrítico. De bueno, pues lo que hicimos fue estudiar lo mismo mediante unas técnicas que no me da tiempo a explicaros porque si no me voy a alargar mucho, pero bueno lo que hacíamos era inyectar un contraste fluorescente ¿eh? en eh, secciones horizontales y estos son los árboles dendríticos y veis que podíamos incluso ver las dendritas y las eh, espinas dendríticas ¿vale? Ya veis que el ratón trisómico tiene el cerebro más chiquitito, braquicefálico también y lo que vemos es que cuando reconstruimos estas neuronas los árboles dendríticos son mucho más pequeñitos. ¿vale? Y mucho menos complejos. Y si yo cuantifico esto, lo que vengo, lo que veo es que el número de intersecciones, es decir, el número de, de ramitas que le salen a cada dendrita, está significativamente reducido. La densidad de espinas también. Y la longitud también está reducida. Y el número total de espinas también está reducido. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver. Nosotros sabemos que esto en el sistema nervioso es algo que es muy dinámico, ¿no? Y sabemos que se, produce, uh, se producen cambios en la complejidad del árbol dendrítico, en el número de espinas, con el desarrollo, pero también, por ejemplo, cuando aprendemos, ¿sí? con los procesos de aprendizaje. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si queda algo de plasticidad en este modelo, es decir, si tenemos todavía la capacidad de modelar ese sistema nervioso, ¿no? Entonces, para hacerlo, lo que hicimos fue someter a los animales a lo que llamamos un modelo de enriquecimiento ambiental. ¿Qué es? Bueno, ya sabéis, el que haya trabajado en ratones ya sabe que normalmente les estabulamos en jaulas con pues, poquitos ratones y normalmente ahora ya les ponen alguna, algún tubo, alguna cosita, pero generalmente están ahí pues, que no hacen nada durante todo el día. ¿no? El sistema de enriquecimiento ambiental lo que hace es. Que les pone diferentes estímulos, ¿no? desde tubos, ruedas para que puedan hacer ejercicio físico, estímulos visuales, estímulos cognitivos, tienen que resolver problemas, eh, estímulos sensoriomotores, de manera que eh, hay una estimulación bastante amplia eh, en esos ratones enriquecidos. Bueno, pues lo que vimos es que de hecho, en nuestros ratones eh, trisómicos, podíamos revertir el fenotipo cognitivo. Y aquí, mira, utilizamos otra prueba. Esta es una prueba de reconocimiento de memoria. Es lo típico. Cuando tú has estudiado algo, eh, eres capaz, es en lo que se basan los exámenes de test, ¿no? Eres capaz de reconocer cuál es la respuesta correcta, ¿sí o no? Es la diferencia entre el examen de test o que tengas tú que escribir algo, ¿no? Bueno, pues aquí le hacíamos como un test. Y entonces lo que le poníamos era primero dos objetos familiares. ¿Eh? se familiarizaba con ellos y luego le cambiábamos uno y veíamos si era capaz de reconocer cuál era el objeto nuevo. Si lo reconocía, los ratones normalmente tienden a explorar más el objeto nuevo. Y eso nos daba un índice de discriminación. ¿vale? El índice de discriminación es cuánto tiempo más explora el objeto nuevo respecto al objeto familiar. Bueno, pues lo que veíamos era que en condiciones no enriquecidas... El trisómico explora muy poquito, es muy poco capaz de recordar el objeto antiguo y de explorar más el objeto nuevo. ¿vale? En cambio, después de enriquecerlo, resulta que esto se revertía completamente y ahora teníamos un ratón que era capaz de explorar el objeto nuevo tanto como el guildal. Eso era muy buenas noticias, porque quería decir que había plasticidad. ¿Pero qué pasaba? Que eso no se traduce en un cambio estructural. Es decir, si nosotros hemos aprendido, normalmente lo que sucede es como en el Walter, el enriquecimiento ambiental aumenta el número de espinas y el número de dendritas en casi un 40%. Y esto es cuatro meses después del enriquecimiento. Es decir, ahora entendéis por qué el estudiar ¿no? es beneficioso para nuestro cerebro porque aumenta el número de espinas. Entonces, si hoy estáis aprendiendo algo aquí, que esperemos que sí, que en estos días del congreso hayáis aprendido un montón, pues saldréis de aquí con muchas más espinas. Se lo podéis agradecer a los organizadores ¿eh? después. El caso es que eso pasa en el wild type, pero fijaos, no pasa en el amigo. ¿Y entonces qué pasa? Pues como no ha habido una plasticidad estructural, como no se ha consolidado ese aprendizaje, al cabo de unos meses ese efecto beneficioso que veíamos se pierde y el ratón trisómico vuelve prácticamente a los niveles de discriminación que antes del, del enriquecimiento. ¿Mm? ¿Bueno? Entonces, la idea es, vale, el aprendizaje requiere trazas visibles en la anatomía neuronal y eso no se está produciendo en el síndrome de Down. Esto sería lo que pasó con el Wild Type. ¿vale? El Wild Type fue Formando nuevas eh, espinas dendríticas, mientras que el trisómico no. Eso es la neuroplasticidad. Entonces decidimos buscar genes que tuvieran que ver con esa neuroplasticidad, con ese cincel que es la neuroplasticidad. ¿Por qué? Pues porque la neuroplasticidad es importante no solo para adaptarse, sino para aprender y también para recuperarse. Y en el síndrome de Down, otra de las cosas que sucede es que hay un envejecimiento precoz. ¿Mí? Bien. Entonces, ¿cómo buscamos esa aguja en el pajar, que son ese gen entre esos 300 y pico? Pues lo que sabemos es que no todos los genes son igualmente relevantes. Hay algunos genes que sí que son dependientes de dosis, es decir, que si tienes dosis, eh, una dosis más, es decir, una vez y media más expresión, sí que tiene un impacto fenotípico. Pero hay genes que no, esos serían los, los primary genes de los HFX, ¿no? Pero hay genes que se compensa esa, ese problema de dosis con isoformas o lo que sea, y hay otros que tienen otro tipo de, de efectos, ¿no? Pueden transactuar, pueden tener un efecto terciario, etc. ¿vale? Entonces, eh, nosotros cuando estábamos todavía en el laboratorio de Xavier, pues eh, buscamos toda una serie de genes, estudiamos diferentes genes, entre otros pues ERCAN1, BACE2, ADAM10. Son genes que luego han sido muy interesantes también, pero su relación con la neuroplasticidad no era tan directa. Entonces, al final nos quedamos con un gen que se llama DIRCUNOA, que es, la, es una quinasa, una serie con dominios de autofosfilación eh, en el residuo de tirosina y que tiene diferentes propiedades, eh, tiene una señalización, eh, un dominio de señalización nuclear, pero además eh, lo que es más interesante es que es muy pleiotrópica, es una quinasa que fosforila candidatos realmente muy interesantes para nosotros, desde el punto de vista tanto de la plasticidad como de las alteraciones neurodegenerativas asociadas al síndrome de A. Y además tiene una gran conservación eh, evolutiva, con lo cual es muy bueno para estudiar en el ratón. ¿vale? Bien, entonces nosotros lo que hicimos fue generar un ratón transgénico que sobreexpresaba dir -A, pero además lo cruzamos con un ratón que expresaba la proteína fluorescente amarilla, YFP, en eh, las neuronas piramidales, porque estaba bajo el promotor de Taiwan. ¿Vale? que se expresan en unas primidades. Entonces, aquí veis eh, una de las regiones eh, del hipocampo, CA1, en la cual vemos los cuerpos celulares y eh, las dendritas distribuidas en el stratum radiatum. ¿vale? Bueno, esto sería un ratón wild type, un ratón euploide, y ya veis que el ratón transgénico realmente tiene una alteración muy importante en tanto en la arborización dendrítica como incluso en la organización de la, de la, layer, de la capa piramidal. ¿vale? De manera que, fijaos, resulta que nosotros en ese ratón transgénico veíamos alteraciones tanto a nivel neuronal que recapitulaban las del trisómico como alteraciones a nivel del aprendizaje. Es decir, con este ratón sobreexpresando A, éramos capaces de recapitular lo que veíamos en el trisómico. Por lo tanto, como hemos dicho antes, DIRCUNOA es suficiente. La sobreexpresión de 1A es suficiente para producir el fenotipo. No solo eso, sino que además cuando lo estudiamos vimos que realmente la capacidad, digamos, de, de, de disparar, el firing rate a nivel cortical y las eh, oscilaciones gamma, las oscilaciones de alta frecuencia, que son las que hablan de la sincronización de la actividad neuronal, que hemos dicho que era fundamental para los procesos de memoria y de aprendizaje, estaban alteradas. ¿Vale? De manera que teníamos un modelo que recapitulaba esos fenotipos y que además nos permitía, de alguna manera, eh, hacer, o sea, dirigir, tener una diana molecular. Antes de empezar, a intentar normalizarlo, lo que hicimos fue entender si realmente tenía un papel en plasticidad neuronal y entonces lo que vimos es que el enriquecimiento de hecho modula la actividad de dir y además el dir 1a el transgénico era capaz también de responder a ese enriquecimiento. fijaos aquí tenemos el ratón transgénico no enriquecido aquí de, de nuevo es el laberinto acuático, y lo que vemos es que el transgénico no enriquecido, aquí, eh, es mucho peor en el aprendizaje que el wild type, pero tras el enriquecimiento recupera ese fenotipo. Eso es muy buenas noticias, porque lo que veíamos justamente era que en el ratón transgénico el incremento en la actividad quinasa de dir1a, es decir, la sobreexpresión de dir1a como es una quinasa, pues produce más actividad quinasa. Esto es en el hipocampo y fijaos, ¿qué hacía el enriquecimiento? Normalizaba la actividad quinasa de dir1a. Y esto después lo vimos también en el trisómico, ¿vale? Muy bien. O sea, vemos que el enriquecimiento mejora y lo que hace es normalizar la actividad quinasa de nuestro gen candidato. ¿Muy bien? Podemos imitar entonces los efectos del enriquecimiento normalizando la dosis de 1 A y si lo hacemos de forma continuada, ¿podemos conseguir que esos efectos permanezcan en el tiempo? Bueno, lo primero que hicimos fue modular la dosis del gen, ¿vale? Mediante short herpins contra 1 A. Y entonces lo que vimos, bueno, aquí veis que realmente. Eh, la, la reducción en el, en el hipocampo era muy importante. O sea, esto es con actividad luciferasa lo que medíamos era si nuestro gen se expresaba. Se expresaba muy bien donde lo habíamos inyectado y no se expresaba en el resto de las regiones cerebrales. Y además, la eh, cantidad, la expresión de DIRC-1A estaba significativamente reducida, específicamente en el trisómico tratado con el short herping, ¿vale? Aquí tenéis el incremento el incremento de los niveles de D1A en el trisómico y aquí cómo se res, rescata ¿no? con el tratamiento. Esto es el trisómico, ya no es el transgénico. ¿eh? Entonces, lo que vemos es que la potenciación a largo plazo, que como sabéis está implicada en el aprendizaje y la memoria, y la potenciación a largo plazo en el trisómico estaba alterada, estaba reducida, y lo que vemos es que... Aquí tenéis el, en azul está el trisómico, en naranja el wild type. Veis que en el wild type conseguimos esa potenciación a largo plazo a nivel neuronal, en el trisómico no la conseguimos. Y esto es un readout de lo que tiene que suceder en una neurona cuando una neurona aprende. ¿Mm? Bueno, pues lo que vemos es que cuando tienen la normalización de DIR, lo que vemos es que se recupera. No del todo, pero se recupera bastante. Y lo que vemos es. En la memoria de reconocimiento, los animales en los que habíamos inyectado este short herpin recuperaban completamente su capacidad, rescatábamos el fenotipo a niveles del wild type. ¿vale? Estas eran muy buenas noticias. Me voy a mirando el tiempo porque si no me enrollo mucho. Y entonces lo que decidimos es: bueno, muy bien, el problema que tenemos con la terapia génica es que no la podemos aplicar en clínica, ¿no? Entonces. ¿Hay alguna forma farmacológica de inhibir la actividad quinasa para que podamos normalizarla a niveles del euploide? Bueno, pues resulta que descubrió, unos colaboradores nuestros descubrieron que los polifenoles del té verde rescataban los defectos producidos por la sobreexpresión de virguno. Y resulta que los, esos polifenoles contienen... Una molécula que se llama epigalocatequina, galato es una catequina, un polifenol dente verde, ¿eh? o EGCG, vamos a llamarla así, que es más cortito, y la EGCG atraviesa la barrera hematoencefálica y tiene propiedades muy interesantes de inhibición de dir a Y además es bastante específica. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues lo primero probar a ver en el transgénico, ¿no? Cuando nosotros tratábamos al transgénico con epigalocatequina galato, resulta que ese incremento de la actividad quinasa en el hipocampo, igual que pasaba con el enriquecimiento, también aquí se normalizaba. ¿Qué pasaba con la conducta? Bueno, pues igual que pasaba con el enriquecimiento. Es decir, la epigalocatequina conseguía hacer lo mismo que el enriquecimiento. Yo tenía que mi eh, capacidad de discriminación en el transgénico estaba muy reducida y la rescataba completamente tras el tratamiento con epigalocatequina galato qué pasaba a nivel cerebral y esto no me digáis que no es impresionante nosotros la verdad es que la primera vez que lo vimos nos quedamos impresionados este es el wild type este es el transgénico que yo os lo había enseñado tratado con agua y fijaos cuando yo lo trato con epigalocatequina galato recupero completamente el fenotipo neuronal vale es decir de alguna forma estoy remodelando el hipocampo de ese ratón. Cuando yo estudio por qué pasa eso, lo que veo es que, de hecho, cuando yo miro qué es lo que sucede a nivel proteómico en el transgénico, es que hay muchas de esas proteínas que están relacionadas con discapacidad intelectual. Y eso me está abriendo muchas oportunidades de tratar otras alteraciones de discapacidad intelectual con esa molécula, ¿vale? Pero además, cuando yo miro qué se está alterando específicamente, lo que veo es que sobre todo es la neuritogénesis y la reorganización sináptica. ¿vale? Bueno, pues entonces hicimos unos cultivos celulares y lo que vemos aquí es cómo va una neurita wild-type, ya veis que rápido crece y ya veis que la neurita transgénica le cuesta mucho más. ¿vale? Y si yo, el punto blanco es el punto de origen, el punto amarillo. Es el punto de llegada. Si yo mido estas distancias, como veis, la distancia que recorre la neurita del wild type es mucho más larga que la que recorre la neurita del transgénico. Y eso se debe a que los movimientos de elongación y retracción que son fundamentales para esa prolongación de la neurita están significativamente reducidos en el transgénico. ¿Vale? ¿Y eso por qué es? Porque resulta que DIR1A, entre otras cosas, lo que hace es... Fosforilar las proteínas de los microtúbulos, la fracción del microtúbulo. ¿vale? Entonces, el, los microtúbulos se expanden menos y, por lo tanto, no se pueden integrar con eh, el citosqueleto actina y eso impide la correcta elongación del axón. ¿vale? Y ahora estamos bueno, haciendo más estudios sobre eso. De manera que, en conclusión de toda esta historia que os he contado, Básicamente lo que vimos en modelos de síndrome de Down, modelos de ratón, es que realmente DIRC-1A es un cincel molecular. Cuando está en sobreexpresión, produce alteraciones de la memoria del aprendizaje. Esto se traduce también, o sea, se asocia a una alteración en la arquitectura neuronal que a su vez influye en la sincronización de las diferentes redes neuronales subyacentes a la memoria del aprendizaje. Y resulta que DIRC-1A, como nosotros podemos modularla desde el punto de vista farmacológico, con pues, lo que llamamos en inglés druggable, ¿no? es una diana terapéutica farmacológica, podemos rescatar esos, esos fenotipos. Entonces, eh, bueno, pues son muy buenas noticias, la verdad es que nosotros estamos muy satisfechos ¿no? de, de haber encontrado esta posible diana. Pero claro, ahora había que ir a la clínica y yo siempre digo que, que esto bueno, pues es un camino que normalmente es muy largo. Y si, si os fijáis en lo que sale siempre en los medios, ¿no? Es no, hemos encontrado una diana estupenda para el cáncer en cultivos celulares o en modelos en ratón. Bueno, dentro de muchos años a lo mejor llega a la clínica. Y nosotros la verdad es que pensábamos que era una pena, porque era una molécula pues, que se podía... Era, de hecho, era una molécula del té verde, o sea es que era casi un ultracéutico. ¿no? Entonces intentamos buscar pues, lo que llaman el agujero de gusano, ¿no? que ya sabéis que esa, es ese, eh, esa vía rápida de espacio-tiempo. Entonces, nuestra, nuestro agujero de gusano pues fueron Maggi Farré y Rafaela Torre, dos eh, colegas <laughs> que trabajaban en el departamento de farmacología clínica. Y, y la verdad es que cuando fuimos a hablar con ellos, lo primero que nos dijeron, yo les dije, bueno, yo soy médico y nunca he hecho un ensayo clínico, pero bueno, yo creo que con mi base de medicina y tal, me dijeron, bueno, tú, tranquila hija, eh, nosotros te ayudamos a montar el ensayo clínico y efectivamente lo hicieron y efectivamente eso fue lo que nos ha permitido llegar así de lejos. Entonces, bueno, pues... Claro, lo primero que había que hacer era comprobar que no tuviera ningún efecto adverso, que fuera un tratamiento seguro, etcétera, etcétera. Entonces hicimos un primer ensayo, eh, que era un ensayo en fase 1, en adultos, pues para ver si realmente no había nada que preocupara y que hiciera que el tratamiento pues no fuera un tratamiento seguro. Y bueno, pues realmente lo, lo conseguimos y efectivamente eh, vimos que ese tratamiento pues no producía ningún efecto secundario. De hecho, como anécdota, os contaré. Que tuvimos un caso era un estudio doble ciego por lo tanto no sabíamos quién estaba tomando placebo quién estaba tomando el tratamiento entonces uh, nos vino una señora una madre a decirnos mira es que mi hijo pues, está muy mal y tal porque bueno ha tenido como una, uh, pues, una especie de psicosis y tal no un episodio psicótico y tal bueno, pues no sé, vamos a parar el tratamiento, etcétera, y ya está. Pero ella no se quedaba convencida y nos obligó a abrir el ciego, de hecho. Y solo abrimos, obviamente, para ese paciente y tuvimos que evidentemente quitarlo de la muestra, pero resulta que era placebo. <laughs> o sea, que. Pero bueno, no tuvimos, gracias a Dios, ningún caso más. Pero vamos, fue curioso. Sí. Bien. Entonces decidimos hacer un segundo estudio. Y os he dicho antes que el, el enriquecimiento ambiental y EGCG actuaban a través de los mismos mecanismos, ¿no? De la inhibición del virus. Entonces dijimos, vale, pues vamos a intentar potenciar los efectos del tratamiento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues con estimulación cognitiva. Y lo que hicimos fue una estimulación cognitiva por internet, con un juego. Que la verdad es que lo único malo del juego es que era un juego muy aburrido. Entonces ahora estamos intentando gamificarlo para que sea un poco menos aburrido. Y que el cumplimiento terapéutico sea un poco mejor. Pero en aquel momento, la verdad es que dentro de todo, el cumplimiento fue aceptable, aunque al final nos decían las madres que los chavales estaban hasta las narices del jueguecito, pero bueno, que venían, tenían que hacer deberes y luego encima hacer el jueguecito, <laughs> decía, más deberes todavía, qué horror. Bueno, el caso es que, ¿qué hicimos? Este fue el diseño, ¿no? Primero tuvimos un mes de, de placebo solo. Y ahí lo que hacíamos era eh, intentar discriminar si había un efecto placebo per se. O sea, todos los participantes recibían placebo. Después, en, la, en los 12 meses siguientes, eh, teníamos un grupo que tenía placebo y estimulación cognitiva y otro que tenía pegalocatequina y estimulación cognitiva. Parábamos el tratamiento y luego teníamos un seguimiento de seis meses para ver un poco la estabilidad del efecto. ¿Vale? Obviamente aquí lo que estábamos comparando era el efecto de la estimulación cognitiva con y sin epigalocatequina, porque todos tenían estimulación cognitiva, pero bueno, en sí mismo ya era un, una cosa interesante. Entonces, ¿qué vimos? Pues cuando miramos el, el, la mejoría global, lo que vemos es que la, eh, respecto a la estimulación cognitiva sola, la epigalocatequina mejora significativamente. El, el, la, estos parámetros que eran pues, la adaptación funcional, media con el ABAS, los estudios neuropsicológicos, parámetros neuro, bio, o sea, bioquímicos y la neuroimagen, estudios de neuroimagen, ¿vale? O sea, todo eso hacía un composite que nos daba ese índice de mejora global. No solo eso, sino que además vimos que aumentaba la conectividad funcional. Y fijaos, aquí os pongo un ejemplo: esto es en el baseline antes del tratamiento, mientras están haciendo una tarea concreta. Y veis que esto es el ojo, aquí tenéis un corte sagital, un corte eh, horizontal y un corte... Eh, ¿Cómo se dice? Ahora me sale. Bueno, es igual. Eh, y entonces lo que vemos es que aquí básicamente lo que se, eh, lo que se activa son las regiones visuales, ¿eh? la corteza occipital. Y si os fijáis después del tratamiento tenemos esto es un composite de todos los pacientes ¿eh? tenemos que ahora ya no solo se activa mucho más ¿eh? hay una diferencia significativa respecto al basal sino que además se reclutan muchas más áreas relacionadas con la cognición vale corteza prefrontal corteza parietal etcétera y áreas subcorticales esto se acompañaba también de marcadores bioquímicos de mejora y concretamente la hemocisteína es un marcador de DIRC1A, de la actividad de DIRC1A. Y lo que vemos es que la, se supone que lo que tiene que pasar es que si estoy inhibiendo DIRC aumenta la hemocisteína y efectivamente eso es lo que pasa. Y además, cuando, cuando pagamos el tratamiento a los seis meses, vuelve un poco a, a los niveles basales. O sea que eh, efectivamente la actividad de DIRC se estaba normalizando. Bueno, to todo esto lo que nos venía a decir es que realmente DIRCUNOA mejoraba en las personas con síndrome de Down, tal como ya habíamos eh, visto en los eh, ratones. Ahora estamos haciendo un estudio pediátrico y vemos que también hay una mejoría significativa del tratamiento. No solo eso, sino que además, si lo empiezas a dar muy temprano, incluso produce una mejoría en el fenotipo craniofacial. ¿eh? Y eso lo acabamos de publicar en Scientific Reports. Ahora lo que nos faltan son todavía muchas cosas por contestar. ¿Cuándo debemos empezar? Podríamos empezar a nivel prenatal, porque de hecho, eh, DIRC-1 empieza a expresarse en el periodo embrionario. Eh, podríamos seguir hasta el periodo de neurodegeneración, porque ya sabéis que el síndrome de Down es una forma genética de enfermedad de Alzheimer y se produce muy temprano entre 40 y 50 años ya se empiezan a ver los síntomas cognitivos. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos que darlo? ¿Hay que darlo de forma continuada o hay que ir parando? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y luego, ¿cómo podemos potenciar más aún los efectos del fármaco? ¿no? Ya hemos visto que con estimulación cognitiva es una manera, pero ahora estamos probando pues, con dieta, ejercicio físico estimulación magnética transcanal, estimulación eléctrica transcanal, o sea, puede haber muchas formas. ¿no? Y luego la otra pregunta es, ¿queremos un tratamiento sintomático en el adulto? Porque claro, lo que hemos visto en el adulto es muy prometedor, pero un cerebro que ya está mal formado en el adulto es muy difícil volverlo hacia atrás. ¿no? Entonces, seguramente lo que nos interesa más es irnos al neurodesarrollo. Eso todavía no hemos llegado ahí, pero sí que hemos llegado a edades más tempranas, 6 a 12 años, y la verdad es que se nota mucho la diferencia. Pero hay muchas más cosas. ¿no? Hemos hablado de normalizar la dosis de genes concretos, pero es que hay muchas otras cosas que están eh, acompañando a esa trisomía. ¿no? La topología, que ahora os lo cuento del cromosoma 21, lo estamos estudiando en este momento, la estructura de la cromatina. Otros elementos funcionales, ¿eh? los non-coding RNAs, por ejemplo, las er modificaciones epigenéticas. En el laboratorio también estamos estudiando la acetilación de histonas y hemos visto que hay una hipoacetilación en eh, los cerebros de los modelos animales con síndrome de A. Y como os digo, la presencia de un triple cromosoma altera el la, la organización tridimensional. De, de la cromatina en el núcleo y, por lo tanto, seguramente está modificando en cierta medida el cómo se organizan esos, esas estructuras topológicas que finalmente también tienen mucho que ver con la expresión génica y con, con su control. ¿no? Y por último, lo que sí que hemos aprendido en todo este camino ¿no? es que eh, realmente las intervenciones. Eh, Digamos, muy dirigidas a una sola molécula, no necesariamente son las mejores. ¿Son las que mejor podemos entender? Sí. Es más fácil, ¿no? Entender. Yo toco este receptor y si tengo un fármaco muy potente, eso a la industria farmacéutica le encanta. Pues genial, porque entonces hago todavía más potente el fármaco, o todavía más selectivo, o todavía lo que sea, ¿no? Um, pero, pero a lo mejor no es por ahí, por donde vamos, porque el cerebro no es eh, binario, no es tan sencillo. Entonces, ahora que estamos probando, estamos probando lo que se llaman intervenciones multicomponente, con actividad o con estimulación cognitiva, estimulación eh, eh, también eh, eléctrica transcranial, estamos combinando fármacos con nutrición. Ejercicio físico, actividad social, etcétera. Y la verdad es que estamos haciendo en este momento un estudio en personas con deterioro cognitivo leve y esperamos que vaya muy bien. Bueno, no me voy a alargar más porque creo que me he llegado al tiempo, aunque hemos empezado un poquito más tarde, pero ahora para dejar diez minutitos. Uh, pero creo que os he enseñado un poco el, el viaje, ¿no? ¿Cómo a partir de pues, la secuenciación del cromosoma 21 y la aparición de un modelo en ratón, a través de todo esa, ese viaje científico, hemos conseguido llegar a un ensayo clínico que, bueno, yo creo que, que ha mejorado la vida de las personas con síndrome de a Y si me, me permitiste una última reflexión, sobre todo en los trastornos mentales, siempre tenemos que preguntarnos qué queremos cambiar y por qué, y qué queremos conseguir con ese cambio. ¿vale? Antes de tratar. Y nada, acabo animándoos a que todos hagáis una investigación fabulosa, que estoy segura de que lo haréis. Y con una frase de Cajal, que decía: Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. Y con una frase de mi padre, que decía que en alguna ocasión le había sido dado a ayudar a su prójimo, y eso es el mayor afán del médico y la única justificación de su existencia. Muchísimas gracias a todos. Bueno, creo bueno, que... Muchas gracias por, por su conferencia. Ha sido muy interesante y seguro que tenemos alguna espina más que hace un rato. Ya abrimos el paso, o sea, el turno de preguntas de nuestros congresistas. Recordamos que los que estéis aquí presentes podéis levantar la mano y quienes estéis en casa o levantar la mano a través de preguntas y respuestas. ¿Tenemos ya alguna pregunta? Sí, he visto una en el, el Q&A, ¿no? Sí. Mm, pues, eh, a ver, pregunta que si la epigalocatequina podría usarse para potenciar la cognición en personas euploides sin síndrome de Down. De hecho... Hay estudios que, que han mostrado que sí. Eh, lo que pasa es que es verdad que es bastante más eficaz cuando hay una alteración, porque claro la, la, las capacidades cognitivas son muy variables, ¿no? Um, Perdona, que voy a salirme de aquí. Voy a dejar de compartir porque así veo mejor las preguntas y os veo mejor a vosotros, ¿vale? Eh, pero efectivamente, efectivamente es. Um, es así, o sea, realmente podemos mejorar en cierta medida también la cognición en personas eh, que no tienen síndrome, en personas empleadas. De todas formas, si me permitís, también el ejercicio físico, ¿no? Mejora la neurogénesis adulta. Pero yo siempre digo lo mismo, tú puedes tener más neuronas, pero si no las usas, luego no, no se conecta bien, ¿eh? <laughs> o sea que, bueno, perdón. <laughs> Tenemos preguntas de la sala. Estupendo. Eh, no sé si. Sí, hola, la primera es la no está hablando. Y bueno, yo quería preguntar cómo, por poquito, o sea, cómo se administra este compuesto, si se puede administrar en forma original, como usted, y si había algún estudio que ha. Relacionado de eh, países donde se consume más de verde, con países orientales, con mejoras en el desarrollo cognitivo de la persona? Buenísima pregunta. Nosotros lo primero que nos preguntamos fue justo eso. Eh, y de hecho, sí que hay mmm, algunos estudios que sugieren que el deterioro cognitivo es eh, más eh, tardío e incluso más leve, ¿no? En, en poblaciones en las que se eh, toma mucho té verde. Pero eh, en cuanto a la administración, el problema que tenemos es que eh, la biodisponibilidad es bastante variable. Y eh, lo que nosotros hemos visto es que tomando té verde como tal, realmente no consigues llegar a la dosis, ni que te tomaras seis o siete tazas al día, porque además depende mucho del tiempo de extracción, entonces es muy complicado. Pero nosotros lo que tenemos es un preparado que ahora, de hecho ahora ya hay una fórmula comercial y, y, y eso lo que te permite es controlar mejor la dosis. En cualquier caso, sí que es verdad que como es un tratamiento crónico, es una dosis que tiene un cierto margen. Pero la verdad es que nuestra experiencia con el té bebido no ha sido muy buena, es muy, muy variable. Hola Mara, bueno, Hola. Eh, sinceramente ha sido una ponencia de excelencia para terminar. Yo no soy congresista, yo soy organizador, pero mira, no me hace más ni respirar. O sea, <laughs> que, sinceramente, enhorabuena por, por la ponencia. Muchas gracias. Eh, yo quería preguntarte sobre la de eh, la catequina Y quería saber si tiene algún efecto secundario, o habéis algún efecto secundario, o sobre ratones. Eh, o a, nivel clínico. a ver mira te cuento lo que es a nivel clínico ninguno absolutamente ninguno de hecho eh, incluso mejoran algunos parámetros por ejemplo a nivel del lipidoma y demás no eh, a nivel de los ratones cuando damos dosis muy altas eh, prenatalmente vemos un cierto efecto eh, a nivel de, os he comentado que mejora la estructura craneofacial y lo que vemos en los ratones es que si lo damos a, a dosis bajitas a nivel prenatal también se vuelven más parecidos a los euploides en cuanto a estructura craneofacial y mejoran algunos parámetros cerebrales como lo que os he puesto en el artículo este que está publicado pero en cambio dosis muy altas sí que pueden tener un efecto un poco deleterio lo que pasa es que nosotros nos preguntábamos por qué, ¿no? Cómo era posible que tuviera esos efectos a nivel craneofacial, ¿no? Y evidentemente porque A también se expresa en los arcos faríngeos y demás, entonces, bueno, pues tiene un, un impacto a nivel craneofacial, pero eh, digamos que el, el, el tema era que eh, parecía que a, había un exceso de plasticidad a dosis muy altas. Es decir, no hay una, siempre hay una remodelación ¿no? craneal, y de hecho, nuestra cara se va remodelando a nivel de, 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 con el paso del tiempo, como sabéis todos, ¿no? entonces te, te va cambiando la cara, ¿no? eh, Y entonces lo que pasaba era que cuando eso está demasiado del lado de la, de la remodelación, no es tampoco beneficioso. ¿no? Entonces, en, en ratones sí que hemos visto que dosis muy altas sí que pasa esto. Gracias. Tenemos sí. también un par de preguntas nuevas eh, en, en el apartado de preguntas y respuestas. Ajá. Eh, ¿las, ¿Las leemos? O? Sí, vamos a ver. Ahí Andrea pregunta si podríamos profundizar en lo que se sabe de las modificaciones de Estonas. Y las alteraciones en la estructura de la cromatina. Bueno, pues estamos en ello. Eh, lo que sabemos es que eh, hay una hipoacetilación y lo que hemos visto es que esa hipoacetilación, cuando nosotros damos un inhibidor de la desacetilación, no, HDAC inhibidor, eso lo que produce es una mejoría en, en, la, en la memoria. Y cuando miramos qué genes se expresan, resulta que vemos que genes relacionados con la memoria, como ARC o otros genes, SIF, etc., están incrementados. Es decir, conseguimos, o sea, da la impresión de que de alguna forma esa hipoacetilación está haciendo que los genes relacionados con la memoria no se expresen adecuadamente. Y entonces, cuando nosotros aprendemos lo que tenemos que hacer es expresar, poder expresar esos genes. ¿no? Y entonces, cuando nosotros inhibimos, damos un inhibidor de la desacetilación, entonces es cuando conseguimos que se expresen esos, esos genes. Eh, respecto a la estructura tridimensional, lo que estamos utilizando todavía no sabemos muy bien. Parece que, que podría afectar a la organización en el sentido de que hay más regiones del cromosoma 21 que están. Cerca, digamos de, las, de la membrana y esas se expresan menos ¿no? entonces lo que estamos haciendo es utilizar una cosa que se llama la Genome Architecture Mapping el GAM para, para intentar entenderlo pero bueno, todavía estamos ahí y bien, no sé si me preguntabas algo más ah, no, ya está bueno, pues espero haberte contestado luego, ¿se sabe si hay gente extraordinaria si sí, el que haya gente extraordinaria podría estar relacionado con el 21, pues mira, es una cosa que una vez intentamos estudiar, lo que pasa es que um, es un poquito complicado. Esta, pero, pero es una pregunta buenísima, porque claro, tú dices, a ver, si hay genes tan importantes para la memoria y el aprendizaje en el que vamos a 21, pues eh, podría ser ¿no? que, que determinadas variantes de esos genes produjeran esos fenotipos, y de hecho, lo que sabemos es lo, un poco lo contrario en el caso de DIRC. ¿no? Mutaciones de DIRC producen un síndrome que es el síndrome de DIRC 1A, que es que cuando tú tienes menos dosis de DIRC o más dosis de DIRC, tienes una alteración. Lo que no sabemos es si variantes de dir podrían estar asociadas, pero es una cosa, a mí me parece súper interesante esa pregunta. <laughs> Por desgracia, no te la puedo contestar porque no lo sabemos, pero, pero vamos, me parece una pregunta interesantísima. Entonces dices otro Isidro pregunta no me ha quedado muy claro en qué fase está el fármaco ya se está utilizando ya se está utilizando sí efectivamente es decir este es un nutracéutico eh, y está aprobado por la EFSA entonces eh, de hecho es como un repurposing no de, de una molécula que estaba aprobada por la EFSA la EFSA que es la de nutrición no la agencia reguladora de, de productos nutracéuticos y alimenticios y lo que tenemos en este momento, estamos eh, claro, la fase 3 para nosotros como académicos es complicado porque es muy costosa en términos económicos, pero ya estamos, ya hemos pasado la fase 2, estamos ya en el estudio pediátrico y en el estudio en eh, patología neurodegenerativa. Entonces, también se ha hecho un ensayo en síndrome de X frágil, que también ha sido, hemos visto por lo que os contaba, ¿no? porque realmente hay un overlap bastante claro entre las eh, los cascadas moleculares que tienen relación con síndrome de Down y con otros trastornos de discapacidad intelectual a través de DIR. O sea, DIR parece que es un poco un hub, ¿no? Y después, eh, los, um, eh, lo, ah, lo de que si sí se está utilizando, si sí se está utilizando como nutracéutico, es decir, dosis muy bajitas pero la, el feedback que estamos teniendo, estamos haciendo un seguimiento de bastantes de, estos, de, de estas personas y la verdad es que el feedback es muy bueno, estamos teniendo, no a todo el mundo le hace el mismo efecto entonces ahora estamos intentando hacer una aproximación de medicina de precisión para ver si es que hay algunas variantes genéticas de determinados genes que tienen también que ver con memoria de aprendizaje que podrían estar implicadas en, el, en que haya más eficacia o menos de la epigalocatequina en nuestra población eh, pero ya se está utilizando, sí, sí, eh, de hecho hay un laboratorio, como os decía, que lo, que lo ha comercializado. A ver, ¿qué más? ¿Hay variantes de DIRC relacionadas? Sí, es lo que acabo de comentar, que hay, hay un síndrome, el síndrome de dirc 1A, en el cual eh, variantes que sobre todo afectan a la región promotora y que reducen la expresión de DIRC, pues producen un fenotipo cognitivo muy, muy severo. Eh, ¿Qué edad tienen los ratones en los que se ha hecho el estudio? Bueno... Pues hemos probado de todo. Mira, hemos probado en ratones adultos jóvenes, que tienen unos tres meses de edad. Hemos probado también en ratones viejos, que tienen pues entre 12 y 24 meses. Y hemos probado a nivel prenatal, que es el estudio este que os contaba de la de la, esta craneofacial, ¿no? De la remodelación craneosfacial. Eh, lo que hemos visto es que donde mejor efecto hace es el, durante el neurodesarrollo, también es la etapa más plástica, con lo cual tiene sentido. Eh, pero también hemos visto que, como prevención de la neurodegeneración, podría tener un efecto. Por eso nos hemos ido a hacer ese estudio que os comentaba, no solamente en personas con síndrome de Down, sino en personas normales que tienen lo que se llama un quejas subjetivas, cognitivas subjetivas subjective cognitive decline ¿no? um, y que después son bueno, pues puede que desemboque en una MCI o puede que no ¿eh? así que sí, hemos probado un poco todas las, todas las edades a ver, a, quería preguntar ¿qué da la alta influencia a nivel epigenético que existe en la regulación del metabolismo en estas patologías? ¿qué expectativas ven el uso de antacépticos hasta que podrían... Wow, pues yo creo que eh, es que yo creo que mucho más de lo que nos pensamos, no solo en los nutracéuticos, la nutrición per se, lo que pasa es que no sabemos cómo funciona, pero ya lo sabéis todos, en este momento se ha relacionado el microbioma, por ejemplo, con el autismo, pero es que también se ha relacionado y, y en este momento estamos haciendo en el laboratorio con, en colaboración con otro grupo. Un estudio sobre microbioma en personas con síndrome de Down. Y lo vamos a hacer antes y después de, de la intervención con epigalocatequina también un poco a ver si, si se modifica. Eh, lo que pasa es que es complejo, ¿eh? el entender la influencia del metagenoma es, es algo que no es trivial, pero, pero bueno, en ello estamos. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. Eh... Ha sido muy interesante, hemos tenido muchas preguntas y muchas gracias de verdad por, por habernos hecho un hueco que sabemos que, que su agenda está bastante llena. Nada, ha sido, ha sido un placer y la verdad es que de verdad que os felicito. Creo que es, es todo de, o sea, los congresos que organizáis son realmente muy importantes y creo que abren mucha... Mucho los ojos a la gente ¿no? de lo que es la investigación biomédica, que muchas veces cuando uno está todavía en fases muy iniciales de, de su desarrollo profesional, pues cuesta verlo, ¿no? Si no te lo cuentan. O sea que de verdad que enhorabuena por la iniciativa y muchísimas gracias, ha sido un honor estar aquí. Bueno, ya pues nos gustaría concluir con esta conferencia de clausura la parte más formal del Congreso. Recordamos que ahora pues hay un plan social online al que os podéis unir todos los congresistas. Y nada, simplemente pues dar las gracias de nuevo, como se comentó en la mesa inaugural, a, a todos los investigadores y todas las investigadoras de, de primer nivel que hemos tenido hoy en, en las conferencias, en las mesas, en los debates, por hacernos ese hueco así como también todos los profesores y colaboradores que han participado en talleres y al final los congresistas Sí, agradecer también a todos los congresistas por su asistencia y también a todos los miembros del comité organizador porque es, esto es un trabajo en grupo y no solo los que salimos aquí hablando en especial a Aroa que ha hecho un trabajo enorme este año y no hemos podido tener otra presidenta mejor uh. y bueno muchas gracias a todos Pues esperamos el año que viene con, con muchas más actividades. Hasta pronto.